El cáncer es una enfermedad que ha afectado la vida de muchas familias alrededor del mundo. Una persona que sabe mejor que nadie sobre su impacto es Sara Aga, una madre siria de dos hijos a la que obligaron a extirparse los senos, el útero y los ovarios. Sería comprensible, por decirlo menos, que se hubiera deprimido, pero en octubre del 2022 le dijo a The National, un periódico de los Emiratos Árabes Unidos, que estaba agradecida después de todo lo que había soportado. Explicó que antes de que le diagnosticaran cáncer, no estaba contenta con su apariencia y había reservado una cirugía estética. No estaba contenta con mi cabello y me quedé calva. Quería estar más delgada y subí de peso debido a toda la quimioterapia y el tratamiento. Nunca fui feliz con lo que tenía y perdí todo lo que no me hacía feliz. Pero ahora, debido al cáncer, he comenzado a amarme a mí misma. Las pruebas son maestras de humildad. Nos enseñan lo frágiles que somos y lo necesitados que podemos llegar a ser. Dios, quien nos entiende, promete estar con nosotros todos los días en pruebas y victorias. Por eso, crea en Él y experimente la felicidad verdadera.